La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Comisión del Fideicomiso del Pago Nacional Financiera, dieron a conocer que se llevará a cabo una firma de convenio con gobierno del estado para solventar el 70% del capital que se tenía invertidos los más de 11.500 derechohabientes de la Caja 30 de Agosto en Santa Rosa Jáuregui. Será un plazo de 60 días para que las personas que fueron afectadas puedan acudir a los módulos que se implementarán y puedan recuperar parte del dinero invertido. Les vamos a ofrecer voluntariamente poder recuperar el 70% de hasta 240 mil pesos. Déjenme ponerle un ejemplo. Un individuo que tenía 100 mil pesos va a poder cobrar 70 mil pesos. Un agente que tenía 200 va a recuperar 140. El que tenía 240 va a poder recuperar 167 mil 930. Y el que tenía 300 va a poder recuperar 167 mil 930. El que tenía 500, casi nadie los tenía, o podría haber alguien, podrá recuperar voluntariamente hasta 167 mil 930 pesos. ¿Está claro? Es decir, una cantidad de 70 hasta 240, y a partir de ahí la cantidad fija, y será decisión individual del ahorrador si se presenta a cobrar, a solicitar el apoyo, o prefiere irse a la liquidación o al concurso mercantil que eventualmente se deberá de hacer. Del 100% del dinero invertido, el 30% lo tendrá que absorber el afectado, quedando el 70% de los cuales el 40% será dado por el fideicomiso del FIPAGO, mientras que el 30% restante será parte del gobierno del estado. La Caja 30 de Agosto tiene sucursales también en el estado de Guanajuato, donde se desconoce si se han presentado querellas penales. En toda la República Mexicana existen cerca de 600 cajas de ahorro y préstamo que se encuentran funcionando de forma irregular. Con información de Jorge Vázquez, Cuadratín, Querétaro.